Transformador Beta, la familia de mediadores de Transforming Growing Factor Beta, ejerce una serie de efectos sobre la mayoría de los tipos celulares, como la modulación, el crecimiento celular, la información, la síntesis de la matriz y la apoptosis. Aunque se han aislado más de 45 péptidos pertenecientes a esta familia, Transforming Growing Factor Beta 1 fue el primero que se identificó y representa la isoforma que más interviene en la modulación de la función inmunitaria. Las formas bioactivas de las proteínas Transforming Growing Factor Beta derivan de monómeros de 50 kDa, que se dimerizan para formar el precursor de Transforming Growing Factor Beta de 100 kDa. Este precursor es escindido dentro de las células por unas fulina proteasas, dando lugar al homodímero TGF-beta activo de 25 kDa. Este TGF-beta activo pertenece unido al resto de su proforma, el péptido asociado a la latencia, LAP. El latent associated peptide. Este complejo ha sido bautizado como TGF-beta latente y se secreta en esta forma inactiva a la matriz extracelular. Debido a esta forma de secreción tan poco habitual, podemos considerar al complejo TGF-beta latente como un sensor extracelular. El TGF-beta latente puede activarse por la disociación y la degradación del LAP mediante proteólisis, catalizada por la plasmina o por metalopeptidasas de la matriz, o a través de la actividad no enzimática de las integrinas trombospondina 1, los radicales libres de oxígeno y nitrógeno o un pH bajo. Estos factores de activación constituyen a menudo perturbaciones de la matriz extracelular asociadas a fenómenos como angiogenia, la reparación de las heridas, la inflamación o el crecimiento celular. Por consiguiente, la activación extracelular post-reducción del TGF-beta constituye el mecanismo regulador más importante para esta citocina y representa una forma de activación única entre las citocinas. Una vez activado en el proceso de señalización mediado por TGF-beta, interviene un complejo heteromérico de receptores transmembranosos de serina-treonina, sinasa, de la superficie celular. Cada complejo receptor contiene una pareja de receptores para la TGF-beta de tipo 1, TBR1, y de tipo 2, TBR2, que se activan con la unión de TGF-beta y están regulados por una serie de proteínas intracelulares que interactúan directamente con el complejo receptor de forma constitutiva o por la inducción de un ligando. En efecto, la inducción de la señal intracelular responsable de la inducción o represión de los genes interviene una familia de proteínas de estructura muy parecida denominadas SMADs. Las SMADs activadas por el receptor TGF-beta son fosforiladas por la TBR1, forman un complejo heterodimérico con la pareja común SMAD4 y se traslocan al núcleo donde pueden reprimir o activar la transcripción. En numerosos estudios en los que se han utilizado ratones transgénicos y suprimidos, knockout, se ha observado que el TGF-beta desempeña un papel importante en el desarrollo y la función de los leucocitos, en la cicatrización de las heridas, en la inflamación, en la supresión de la oncogenia y en la organogenia y la homeostasis del hígado, los riñones, el páncreas y los tejidos pulmonares, entre otros. Además, la administración de TGF-beta-1 reduce la hipotensión arterial inducida por LPS y la mortalidad en un modelo murino de sepsis. Y en los pacientes traumatizados, las concentraciones reducidas de TGF-beta-1 circulante se asocian a la aparición de disfunción hepática y renal, mientras que el aumento de las concentraciones 6 horas después del ingreso a la unidad de cuidados intensivos se asocia a un mayor riesgo de sepsis. Factor inhibidor de la migración de los macrófagos. El factor inhibidor de la migración de los macrófagos, MIF, fue la primera citocina funcional que se describió. Este factor, el factor inhibidor de la migración de los macrófagos, es sintetizado por los monocitos y los macrófagos y tiene efectos autocrinos y paracrinos, activando diferentes tipos de células durante la inflamación. Los macrófagos inmunoestimulados secretan MIF. Parece que este factor interviene en un punto proximal de la cascada inflamatoria, ya que los ratones privados de MIF manifiestan una reducción global en la síntesis de otros mediadores inflamatorios como TNF, interleucina 1-beta y PGE2. El MIF es codificado por un gen exclusivo que demuestra una elevada similitud secuencial entre diferentes especies. El MIF se expresa de forma constitutiva y tras su traducción, el MIF preformado permanece en depósitos citoplásmicos y es liberado fácilmente por los macrófagos tras un estímulo inflamatorio. La liberación rápida del MIF preformado no se parece a la de la mayoría de las demás citocinas que suelen ser liberadas tras la activación transcripcional y la traducción de la proteína. El receptor para el MIF CD34 se diferencia igualmente de las demás superfamilias de receptores citocínicos. La apoptosis representa un mecanismo importante para la resolución de la respuesta inflamatoria mediante la supresión de los monocitos y macrófagos activados y la acción proinflamatoria del MIF se debe en parte a la supresión de la apoptosis. El MIF regula también el alza de la expresión de TLR4 en los macrófagos, amplificando de ese modo la respuesta del sistema inmunitario innato al LPS y posiblemente a otras sustancias proinflamatorias como el HMGB1. Las concentraciones de MIF circulante están aumentadas en los pacientes con sepsis y shock séptico, pero no en los pacientes traumatizados sin infecciones. El tratamiento con un anticuerpo anti-MIF neutralizante mejora la supervivencia de los pacientes con peritonitis. Complemento. El complemento fue identificado inicialmente como un componente termolábil de suero que complementaba la función de la inmunidad humoral en la supresión de los microorganismos. El complemento no es un único factor, sino que constituye un sistema complejo de más de 30 proteínas plasmáticas y unidas a las membranas. En la nomenclatura que se emplea para describir los numerosos componentes de una cascada del complemento se sigue el orden de su descubrimiento, más que el de su activación secuencial.
El complemento funciona en conjunción con las proteínas de la coagulación, la fibrinólisis y los sistemas de sirinas para incrementar la respuesta a los estímulos patógenos a través de una serie de reacciones catalíticas. El sistema del complemento se ha mantenido muy bien a lo largo de la evolución, lo que parece indicar que representa un sistema de defensa ancestral común de los huéspedes. Aunque el sistema del complemento desempeña un papel fundamental en la defensa del huésped frente a los microorganismos patógenos, la activación disregulada de la cascada del complemento puede tener efectos perjudiciales y se ha postulado la posibilidad de una activación excesiva del complemento en la patogenia de una gran variedad de trastornos inmunológicos e inflamatorios que van desde el SDRA y la sepsis al asma. El complemento puede activarse por tres vías diferentes. La vía clásica es activada por complejos antígeno-anticuerpos, inmunoglobulina G o la M. La vía alternativa se pone en marcha al reconocer determinados marcadores bacterianos superficiales como LPS y la vía de unión a la lectina se activa mediante la detección de azúcares bacterianos superficiales como la manosa. Como vemos en la figura 4.5, que es la activación de la cascada del complemento por las vías clásicas de la lectina o alternativa conduce a la formación del complemento de ataque membranoso C5B o C5.9. Distintos inhibidores del complemento antagonizan diversos pasos de esta cascada. Inhibidor de C1 como C1 inhibidor, factor H, proteína de unión a C4, factor S y CD59, junto con otros que no se muestran aquí. LPS, lipopolisacárido, significa MBL, lectina de unión a la manosa, o sea, manose binding lectin. Entonces tenemos aquí las tres vías arriba, clásica, por la lecitina y la alternativa. Por la clásica, el C1, el factor C1, se une a complejos antígeno-anticuerpo. El C1Q, estoy hablando del C1Q. Se une a complejos antígeno-anticuerpo. C1 inactiva se convierte en C1S. Aquí también participa la C1 inhibitoria, inhibidor de la C1. Porque existen CRQS. Entonces la C1 inactiva se activa en la fracción C1S. De esa manera activa a la C4. Aquí también participa el factor H, la proteína de unión a C4. En esta parte se va a unir a la vía de la lectina. Entonces, de la lecitina vamos a encontrar que la MBL, que es manosa binding lectin, que se une a la manosa, la MBL. La MBL activa va a ser activada después porque antes era MBL inactiva. De esa manera, con el factor H, proteína de unión a la C4 y la C4 misma, que viene de la clásica, van a activarse a la C4B más C4A. Llega también el C2 y el factor 1. Mediante el factor 1 va a haber un contacto con la vía alternativa. La vía alternativa empieza con C3, los lipopolisacáridos activan a C3B más C3A y el C3B de la membrana más el factor B y más el factor 1, como habíamos dicho, nos habíamos quedado. Se va a activar, siguiendo la línea alternativa, va a seguir a C3B B grande más el factor D, C3B B grande más BA más la preperdina P va a resultar C3B B grande B chica P. De esa manera van a pasar a las convertasas de C3, donde se reúne también con el camino que habíamos dejado en la vía de la lecitina, que era C4B más C4A, C4B2, C4B2A, hasta las convertasas de C3. Las convertasas de C3, que más la C3A más la C3B, van a convertirse en convertasas de C5, que son las C4B2A3B y las C3B2BB, hacia la C5. La C5 va a activar a la C5B más la C5A. Va a participar también la C6, la C7, la C8, el factor S, para activar a la C5B, C8. Y esta más la C9 y la CD59 van a activar a la C5B, C9. La mayoría de las proteínas del complemento circulan en forma inactiva hasta que son encendidas por una proteasa contracorriente que desencadena a su vez su actividad proteolítica. De este modo, la activación secuencial de una serie de proteínas con actividad catalítica produce una cascada de actividad creciente, parecida a la del sistema de la coagulación. Independientemente de la vía de activación, los productos activos más importantes son las anafilotoxinas C3A y C5A y el complejo membranoso de ataque C5P-C9, que lisa las bacterias gram-negativas. C3A induce la liberación de histamina de los mastocitos y la contracción de las células musculares lisas. C5A se une a su receptor C5AR sobre los neutrófilos y los macrófagos y pone en marcha la señalización intracelular, la quimiotaxis, la liberación de enzimas y la producción de ROS que intervienen en la supresión de los microorganismos. La vía clásica se activa por interacción de complejos antígeno-anticuerpo con C1.
un complejo de 790 kilodaltons formado por una proteína de reconocimiento C1Q y un tetrámero dependiente de CA2Q, constituido por dos copias de cada una de las proteasas C1R y C1S. La unión de C1 a un objetivo celular molecular está mediada por C1Q y da lugar a la autoactivación de C1R, que activa posteriormente a C1S. A continuación, C1S escinde C4 y C2, causando de ese modo su activación. En este punto, todas las vías convergen en C3 y conducen a la activación de C3A y C5A y del complejo membranoso de ataque terminal C5B a C5, y C5B-C9, repito, C5B-C9, que forma poros en las membranas de las células procarióticas, causando la lisis de las células bacterianas. Los defectos genéticos en la vía clásica provocan un aumento de la susceptibilidad a infecciones bacterianas causadas por microorganismos como Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae. La vía alternativa se activa con productos bacterianos como LPS y da lugar a la activación secuencial de C3A, C5A y el complejo de ataque membranoso. La vía de unión a la lectina se pone en marcha tras la unión de azúcares bacterianos como la manosa a la lectina de unión a la manosa. Activa C4A y C5A. Después se une a la vía común para activar el complejo de ataque membranoso. Los productos del complemento activados ejercen una serie de funciones biológicas. C3B opsoniza las bacterias patógenas facilitando su fagocitosis por los macrófagos y los neutrófilos. Los complejos inmunitarios se unen a C3A y posteriormente son eliminados al unirse con el receptor del complemento 1, CR1, que describiremos más adelante. La interacción con C1Q puede facilitar la eliminación de las células necróticas y apoptósicas. La deficiencia de factores del complemento que reducen la supresión de complejos inmunitarios y células muertas pueden dar lugar al desarrollo de autoinmunidad. Muchos de los efectos de la activación del complemento están mediados por la unión de productos activados del complemento a determinados receptores específicos. Algunos receptores se unen a varios factores del complemento, con una afinidad variable, dando lugar de ese modo a una gran variedad de efectos en diferentes células. La unión de C3B, C4B y C1Q a CR1, también conocido como CD35, causa la escisión de las convertasas C3 y C5 y la supresión de los complejos inmunitarios unidos a C3B y la activación de los linfocitos T. CR2, también conocido como CD21, está presente en los linfocitos B y T, y en algunas células endoteliales. CR2 se une a IC3B y C3D, productos de la escisión de C3B, y estimula los linfocitos B y la síntesis de anticuerpos. El virus de Epstein-Barr se une también a CR2. CR3 y CR4 pertenecen a la familia de las integrinas y se expresan en las células mieloides. CR3 y CR4 se unen a IC3B, el fibrinógeno, la molécula de adición intracelular 1 y CAM1. O sea, significa Intercellular Adhesion Molecula, y otros ligandos. La unión de ligandos a estos receptores potencia la fagocitosis mediada por los anticuerpos que llevan a cabo los neutrófilos y los macrófagos. Aunque son varios los ligandos diferentes que se unen a los receptores del complemento 1 a 4, C3A y C5A se unen a los receptores específicos, C3AR y C5AR respectivamente. Estos dos receptores están presentes en una gran variedad de tipos celulares. La unión de C3A a C5A y sus receptores respectivos activa cascadas de señalización intracelulares en las que intervienen vías MAPK. Los efectos perjudiciales que pueden producir el sistema del complemento en el huésped están mediados por la sobreproducción de C3A y C5A durante la activación del complemento y por la formación excesiva de complejos de ataque membranosos. En modelos de sepsis en roedores, el tratamiento con un anticuerpo neutralizador anti-C5A mejora la supervivencia y reduce además las concentraciones circulantes de TNF e interleucina 6, lo que parece indicar que la activación de los receptores C5 guarda relación con la liberación de estos otros mediadores. Existen diversos inhibidores presentes en el plasma o unidos a las membranas que impiden una activación incontrolada del sistema del complemento. En el plasma se encuentra el inhibidor de C1 que impide la activación de C1S y C1R, antagonizando de este modo la vía clásica. Por otra parte, el inhibidor de C1 bloquea igualmente la vía de la lectina. La deficiencia heterocigótica de inhibidor de C1 da lugar al edema angioneurótico, un trastorno muy peligroso. El factor H y la proteína de unión a C4 son proteínas plasmáticas que impiden la activación de C3 y C4, inhibiendo de ese modo todas las vías de activación del complemento. El factor 1 es una serina proteasa que inactiva C3B y C4B, y por consiguiente las convertasas de C3 y C5. C3A y C5A son antagonizados también por carboxipeptidasa N. La proteína S, la fibronectina y la clusterina son proteínas plasmáticas que impiden la inserción de C5B-C9 en las membranas celulares. Los inhibidores de complemento ligados a la membrana actúan en diferentes puntos de las vías del complemento. CD59 es una glucoproteína que previene la polimerización de C9 y bloquea la inserción del mismo en el complejo C5B-C9 unido a la membrana. El cofactor de membrana y el factor acelerador de la descomposición actúan directamente y con el factor 1 inhibiendo las convertasas C3 y C5
y escindiendo C3B y C4B, con lo que inhiben todas las vías del complemento. Señales de peligro endógenas. Tradicionalmente se ha considerado que el sistema inmunitario funciona discriminando entre proteínas u otras sustancias que son propias y sustancias que no son propias. Según este punto de vista, el sistema inmunitario tolera aquellas sustancias que cumplen los requisitos de las sustancias propias y que son identificadas en las fases iniciales de la vida, y ataca a aquellas otras que no reconoce como propias. Aunque este concepto tradicional de la inmunidad concuerda con numerosas observaciones, no permite explicar muchas otras, como el hecho de que las gestantes toleren los antígenos no propios presentes en el feto y que los mamíferos no respondan inmunológicamente a las vacunas formadas por proteínas extrañas inertes, a menos que se añada una sustancia que destruya los tejidos como el alumbre para que actúe como coadyuvante. Basándose en los fallos del paradigma propio o no propio, Polly Matzinger y Kenneth Rock formularon una hipótesis diferente sobre el funcionamiento del sistema inmunitario. Según esta hipótesis, el papel fundamental de la respuesta inmunitaria consiste en responder a diferentes señales de peligro. En otras palabras, el sistema inmunitario entra en acción cuando percibe la presencia de lesiones tisulares o agentes que pueden lesionar los tejidos, como microorganismos, en lugares normalmente estériles. Algunas de las sustancias identificadas como señales de peligro endógenas son HMGB1, HSP60, HSP70 y el ácido úrico. El grupo de gran movilidad, B1. Cuando se inyecta a un ratón un polo con una dosis letal de lipopolisacárido, la concentración de tumor necrotic factor circulante alcanza su valor máximo 60-90 minutos después y es prácticamente indetectable al cabo de 4 horas. Aunque los animales manifiestan signos clínicos de endotoxemia, por ejemplo, disminución de la actividad hipilerizada, a las pocas horas de la inyección del LPS, la muerte no suele producirse hasta pasadas más de 24 horas, es decir, mucho tiempo después de que la concentración de las citocinas de fase de alarma, TNF e interleucina beta, han vuelto a la normalidad. Estas observaciones sugirieron a Tracey y Coles la posibilidad de que la mortalidad inducida por el LPS estuviera mediada por un factor no identificado anteriormente que se liberara mucho después de TNF o interleucina beta. Basándose en esta idea, estos investigadores llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva de posible mediador del efecto tardío. Ese programa de investigación condujo finalmente a la identificación de HMGB1, anteriormente conocido como HMG1, como un nuevo mediador de la letalidad inducida por el LPS. HMGB1 fue identificado originalmente en 1973 como una proteína nuclear diferente a las histonas, con una gran movilidad electroforética. Un rasgo característico de esta proteína es la presencia de dos motivos plegados de unión al ADN, denominados dominio A y dominio B. Ambos dominios contienen un agrupamiento característico de aminoácidos aromáticos y básicos, dentro de un bloque de 75 residuos conocidos como la caja HMGB1. HMGB1 cumple diversas funciones en el núcleo, como facilitar la reparación del ADN y ayuda a regular la transcripción de los genes. Cuando las células liberan HMGB1 al medio extracelular, esta sustancia puede interactuar con distintos receptores como el TLR2, TLR4 y el receptor para los productos terminales de la glucación avanzada, RAGE. Receptor Advanced Glucation End. En los macrófagos, las células endoteliales y los enterocitos. La activación de estos receptores conlleva la liberación de otros mediadores proinflamatorios como TNF y óxido nítrico. Aunque las células no secretan normalmente HMGB1 y las concentraciones de estas proteínas pueden ser indetectables en plasma o suero, se pueden encontrar concentraciones elevadas de HMGB1 circulante en los ratones 16 a 32 horas después del inicio de la endotoxemia. Los macrófagos inmunoestimulados y los enterocitos secretan activamente HMGB1. Por otra parte, las células necróticas, pero no así las apoplósicas, liberan HMGB1 nuclear. De este modo, la muerte celular inesperada, como la que se produce como consecuencia de un traumatismo o una infección, puede actuar como una señal de peligro e inducir una respuesta inflamatoria. La inmunización pasiva tardía de los ratones con anticuerpos anti-HMGB1 les confiere una protección significativa contra la mortalidad inducida por el LPS. Por otra parte, la administración de HMGB1 recombinante muy pura a los ratones les produce la muerte. Por consiguiente, HMGB1 cumple una versión modificada de los criterios de Koch para poder considerarlo un mediador de la mortalidad inducida por LPS en los ratones. La aplicación directa de HMGB1 en las vías respiratorias de los ratones desencadena una respuesta inflamatoria aguda y provoca lesiones pulmonares similares a las del SDRA en las personas. Además, HMGB1, o una forma truncada de la proteína que incluye solo el dominio de la caja B, incrementa la permeabilidad de monocapas cultivadas similares a los enterocitos humanos y produce disfunciones en la barrera intestinal cuando se inyecta a los ratones. Por tanto, parece probable que el HMGB1 contribuya al desarrollo de la disfunción orgánica en la sepsis humana, una hipótesis respaldada por el hecho de que las concentraciones de HMGB1 circulantes son mucho mayores en los pacientes con sepsis finalmente letal que en otros con una forma menos grave de este síndrome. El piruvato de etilo, un compuesto que bloquea la liberación de HMGB1 por unas células murinas similares a los macrófagos estimuladas por LPS e inhibe la liberación del mediador in vivo, mejora la supervivencia de los ratones con peritonitis bacteriana incluso cuando el tratamiento con este producto se demora hasta 24 horas después del comienzo de la infección. Proteínas de choque térmico. Las proteínas de choque térmico fueron identificadas inicialmente como una familia de proteínas que pueden inducirse sometiendo a las células o animales experimentales a una agresión térmica subletal. Existen muchos otros estímulos que pueden inducir también la síntesis de estas proteínas, como la inflamación, el estrés oxidativo y las infecciones. Las proteínas de choque térmico actúan fundamentalmente como chaperones moleculares que facilitan el pegamiento correcto de las proteínas nacientes.
Igual que HMGB1, las proteínas de choque térmico se encuentran normalmente en el interior de las células, pero en determinadas condiciones pueden detectarse también en el medio extracelular. Por ejemplo, se han medido concentraciones elevadas de HSP70 circulantes en pacientes traumatizados y durante el periodo inmediatamente posterior a la cirugía de injertos de derivación coronaria. Por otra parte, parece que los monocitos inmunoestimulados pueden secretar activamente HSP70. La HSP60 y la HSP70 extracelulares pueden activar las células inmunitarias innatas por mecanismos que pueden depender de la señalización a través de TLR4 y TLR2. Así, por ejemplo, estas proteínas, igual que HMGB1, pueden actuar como señales de peligro endógenas y activar la respuesta inflamatoria tras una lesión de los tejidos. Eicosanoides, tromboxano, prostaglandinas y leucotrienos. Las prostaglandinas como PGE2 y PGI2, prostaciclina, y el tromboxano A2, DXA2, son mediadores lipídicos que se forman a partir de un compuesto intermedio inestable, PGG2. La formación de PGG2 depende de la actividad de dos familias de enzimas. En primer lugar, unas isoformas de la fosfolipasa A2 liberan araquidonato, un ácido graso poliinsaturado de los fosfolípidos de la membrana. En segundo lugar, las dos isoformas de ciclooxigenasa COX-1 y COX-2 catalizan la oxidación estereoespecífica del araquidonato para formar el endoperóxido cíclico PGG2. Estas dos reacciones representan dos pasos reguladores muy importantes dentro de la síntesis de las prostaglandinas y el tromboxano A2. COX-1 se expresa de forma constitutiva en diferentes tejidos y se cree que los mediadores producidos por esta isoforma son importantes en diferentes procesos homeostáticos, como la regulación de la perfusión renal y del equilibrio hidrosalino, el mantenimiento de la homeostasia mediante la modulación de la agregación plaquetaria y el mantenimiento de la integridad de la mucosa digestiva. Sin embargo, COX-2 es una enzima inducible. Son muchos los estímulos que pueden inducir la expresión de COX-2, como diferentes factores de crecimiento y citocinas proinflamatorias. Se cree que en las células expuestas a estímulos inflamatorios, la activación de COX-2 está mediada por ONOO-, un oxidante muy potente, lo que implicaría una conexión funcional muy estrecha entre los sistemas mediadores del nitric oxide y las prostaglandinas. Una vez que se expresa y activa COX-2, esta enzima cataliza la formación de PGG2 y PGH2, y en última instancia de diversas prostaglandinas y de tromboxano A2. Estos mediadores interactúan a su vez con receptores celulares superficiales pertenecientes a la superfamilia de receptores acoplados a la proteína G. La interacción de estos receptores con determinadas vías de señalización citosólicas da lugar a alteraciones muy rápidas en la fisiología celular que se manifiestan en forma de fenómenos fisiológicos o fisiopatológicos como vasodilatación y aumento de la permeabilidad microvascular. La inhibición farmacológica de la actividad de las ciclooxigenasas constituye la base de los efectos antiinflamatorios de los antiinflamatorios no esteroideos AINE. Aunque se cree que los efectos antiinflamatorios de estos fármacos están mediados por un bloqueo de la actividad enzimática de COX-2, se considera que algunos de los efectos secundarios adversos de los mismos, como ulceración de la mucosa gástrica, están mediados por la inhibición del COX-1. Debido a ello, tras la identificación de COX-2 como la supuesta isoforma inflamatoria de la ciclooxigenasa, se intensificaron los esfuerzos para intentar desarrollar fármacos selectivos para la enzima inducible. En un primer momento, los médicos prescribieron masivamente inhibidores selectivos de la COX-2. Sin embargo, los datos obtenidos en estudios multicéntricos muy extensos como Rofecoxib, uno de los compuestos de este grupo, demostraron que el tratamiento con este fármaco incrementaba el riesgo de muerte por complicaciones cardiovasculares. Como consecuencia de estos hallazgos, se optó por retirar Rofecoxib del mercado. Sin embargo, no parece que el mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares que conlleva Rofecoxib sea exclusivo de este fármaco en particular, sino que se cree que es un defecto del grupo relacionado con todos los inhibidores de COX-2 selectivos de isoformas, debido principalmente a una mayor inhibición de la síntesis de PGI2, que es un vasodilatador e inhibidor de la agregación plaquetaria. En relación con la inhibición de la síntesis de tromboxano A2, que es un potente vasoconstructor e inductor de la agregación plaquetaria. Ahora, óxido nítrico. Muchos efectos en cascada de las citocinas proinflamatorias se deben a un aumento de la expresión de dos enzimas esenciales, INOS, que es NOS-2, y COX-2. Estas enzimas comparten algunas características comunes y participan a nivel central en muchas facetas de la respuesta inflamatoria. INOS es una de las tres isoformas de una enzima, la óxido nítrico sintetasa, NOS, que cataliza la conversión del aminoácido L-arginina en el radical libre gaseoso nitric oxide. Nitric oxide es una de las moléculas estables más simples que se puede encontrar en la naturaleza. Es producido por muchos tipos de células y actúa como señalizador y como molécula efectora en la biología de los mamíferos. Mientras NOS1, o sea NOS1, también conocida como NOS neuronal o N minúscula NOS, y NOS3, también denominada endotelial o E-NOS, suelen ser expresadas constitutivamente por diferentes tipos de células. INOS se expresa en su mayor parte cuando las células reciben el estímulo de las citocinas proinflamatorias, en especial interferón gamma, una molécula de factor, interleucina 1, o el LPS. NOS1 y NOS2 producen pequeñas ráfagas de nitric oxide, en respuesta a fluctuaciones pasajeras en la concentración intracelular de calcio ionizado. Por el contrario, una vez inducida, INOS genera grandes cantidades de nitric oxide durante mucho tiempo. Las tres isoformas de NOS necesitan L-arginina como sustrato, y mediante una compleja reacción redox de 5 electrones convierte en nitric oxide uno de los nitrógenos guanidino del aminoácido. Además de la L-arginina, la reacción redox catalizada por las distintas isoformas de NOS necesita la presencia de oxígeno molecular y de una serie de cofactores como el mononucleótido de flavina, dinucleótido de flavinaderina, hierro protoporfina 9 y tetrahidrobiopterina BH1. El paso que limita la velocidad de la biosíntesis de BH1 es la reacción catalizada por la trifosfato de guanosina GDP.
ciclo de hidrolasa 1, una enzima que igual que INOS es inducida en determinados tipos celulares por las citocinas o el LPS. Muchas de las acciones biológicas de NO, como la vasodilatación, la inducción de hiperpermeabilidad vascular y la inhibición de la agregación plaquetaria, están mediadas por la activación de la enzima guanil ciclasa soluble, S minúscula GC. Esta enzima se activa cuando el NO se une a la mitad M de S minúscula GC, que hemos dicho que significa guanil ciclasa soluble, enzima guanilil ciclasa soluble, S minúscula GC, guanilil ciclasa soluble, lo que le permite catalizar la conversión de GTP en monofosfato de guanosina cíclico GMP. NO no es el único ligando que puede activar la SGC. Se ha comprobado que el monóxido de carbono, otra pequeña molécula gaseosa producida por las células de mamíferos, también puede activar esta enzima, para la transducción de señales a través de la vía nitric oxide y enzima guanilil ciclasa soluble, o la vía de la CO-SGC. Se requiere la activación de diferentes isoformas de la proteína sinasa dependiente de GMP cíclico, PKG. En las células del músculo liso vascular, la vasodilatación inducida por NO es una consecuencia de la apertura mediada por la PKG de los canales del calcio de alta conductancia y los canales del potasio activados por voltaje. Se cree que una producción excesiva de NO como consecuencia de la inducción de INOS en el músculo liso vascular podría ser un factor importante que contribuiría a la pérdida del tono vasomotor y la capacidad de respuesta a los agentes vasopresores, vasoplegia, en los pacientes con shock séptico. El tratamiento con un fármaco como N-alagmonometil-L-arginina, L-NMMA, que bloquea la producción de NO, mejora la hipotensión en los pacientes con shock séptico. Desgraciadamente, el tratamiento de estos pacientes con LNMMA reduce en realidad la supervivencia debido posiblemente a que el fármaco no inhibe selectivamente INOS, sino que inhibe además NOS3, y por consiguiente interfiere en la regulación normal de la perfusión microcirculatoria. Algunos estudios, pero no todos, indican que los ratones privados de INOS son parcialmente resistentes a los efectos letales de la endotoxemia aguda. Por el contrario, un estudio ha demostrado que los ratones privados de INOS son más susceptibles que los controles salvajes a los efectos letales de la peritonitis bacteriana, debido posiblemente a que el aumento de la síntesis de NO es importante para las defensas del huésped contra la infección. Por otra parte, los ratones privados de INOS están protegidos frente a las lesiones pulmonares agudas inducidas por la sepsis. La señalización a través de la vía SGC-PKG no es la única forma en la que el NO funciona como mediador inflamatorio. Además, NO reacciona rápidamente con otro radical libre, el anión superóxido, o 2-, y forma el anión peroxinitrito, o NOO-, la base conjugada del ácido peroxinitroso, o NOOH, un ácido débil. Dado que es un potente agente oxidante y nitrosante, se cree que ONOO-, que es el anión peroxinitrito, sobre ONOOH, que es el ácido peroxinitroso, es responsable de muchos de los efectos tóxicos de NO. Por ejemplo, ONOOH sobre ONOOH es capaz de oxidar a gran velocidad los grupos sulfhidrilo de diversas proteínas, de peroxidar los lípidos de las membranas y de inactivar la aconitasa mitocondrial. Además, ONOO puede dañar el ADN nuclear poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que conduce finalmente a la activación de la enzima difosfato de poliadenosina ribosa polimerasa -1, PARP1. Una vez activada PARP1, cataliza la ribosilación del difosfato de poliadenosina en las proteínas, una reacción que consume dinucleótido de nicotina adenina, forma oxidada, NAD positivo, y provoca un fallo energético en las células. Se ha observado que el tratamiento con fármacos que hacen lo siguiente mejora el funcionamiento de órganos y sistemas y o la supervivencia en determinados modelos experimentales de inflamación, como la endotoxemia aguda, la isquemia y recuperación mesentérica, es el choque hemorrágico y la reanimación y los accidentes cerebrovasculares. 1. Eliminación de ONO-ONO. 2. Bloqueo selectivo de INO sin bloquear NOS1 ni NOS3. Y 3. Bloqueo de la actividad PARP1. Hasta aquí nos quedamos, página 64. Continuamos con monóxido de carbono. Página 64. Monóxido de carbono. Desde mediados del siglo XIX se sabe que el monóxido de carbono es una sustancia tóxica, pero solo en tiempos muy recientes se ha podido reconocer la importancia del CO como molécula de señalización endógena. Esta sustancia debe su toxicidad a su capacidad para anular la capacidad de la hemoglobina para transportar el oxígeno. Son dos los mecanismos que intervienen. En primer lugar, el CO se une a la hemoglobina con una afinidad 250 veces mayor que la del O2, con lo que inhibe la fijación y el transporte del oxígeno. En segundo lugar, provoca un cambio en la configuración de la molécula de hemoglobina que altera su capacidad para liberar el O2 fijado, desviando de este modo la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda. Además, el CO se une al citocromo A3 y lo inactiva, impidiendo de este modo la respiración mitocondrial. Las concentraciones de CO de origen endógeno son muy inferiores a los valores tóxicos. El CO endógeno es un producto del catabolismo del M. La reacción de la síntesis del CO está catalizada por una familia de enzimas conocidas como M-oxigenasas. Existen tres isoformas de M-oxigenasas, denominada HO-1, H2, H-2, etc. 2, 3, aunque solo se han estudiado exhaustivamente las dos primeras. HO-2 se expresa de forma constitutiva, mientras que HO-1 es una enzima inducible.
Son muchos los factores que pueden inducir la expresión de H-1, como el propio M, el estrés causado por el choque térmico, las ROS, el LPS, algunos metales pesados y las radiaciones ultravioleta. H-1 desempeña un papel importante en la defensa celular frente al estrés oxidativo, y a este respecto cabe destacar los dos productos de la degradación del M por la acción del H-1, la bilirrubina y el CO. El CO produce diferentes efectos fisiológicos, induce la relajación de las células musculares lisas causando vasodilatación y broncodilatación, inhibe la activación y la agregación de las plaquetas. Igual que el NO, el CO funciona como un neurotransmisor. Por último, el CO produce una serie de efectos citoprotectores. El tratamiento previo de roedores con 250 ppm de CO inhalado mejora el posible desarrollo de una lesión pulmonar aguda tras la exposición inmediatamente posterior al LPS o a la hiperoxia. El CO tiene además efectos antiproliferativos sobre las células tumorales y las células endoteliales y musculares lisas vasculares. Por último, el CO tiene un efecto antiinflamatorio mediado por la vía MAPK, que da lugar a una supresión de la liberación de TNF y a una regulación al alza de la secreción de interleucina 10. Como en el caso del NO, los efectos del CO están mediados por la unión a las fracciones M-ferrosas de las hemoproteínas. Aunque el M demuestra mayor afinidad por el NO que por el CO, la tasa para la disociación del CO del M es mucho más lenta, de manera que el CO desplaza al NO del M con el paso del tiempo. De este modo, el CO puede modular los efectos del NO. Cuando el CO se une a la fracción M de SGC, activa este último, lo que constituye el principal mecanismo responsable de muchos de los efectos biológicos del CO. Especies de oxígeno reactivas. Las ROS son derivados reactivos y parcialmente reducidos del oxígeno molecular, O2. Entre las ROS que tienen importancia en los sistemas biológicos, cabe destacar el anión radical superóxido, O2, el peróxido de hidrógeno, H2O2, y el radical hidroxilo, OH. Otras especies estrechamente relacionadas con los ácidos hipoalosos, en particular el ácido hipocloroso, OHCl, la cloramina, NH2Cl, y las cloraminas sustituidas, RNHCl, o R'R2'NCl, y el oxígeno singlete, O2. Los radicales libres son especies atómicas o moleculares con electrones desparejados. Debido a la presencia de estos electrones desparejados, los radicales libres pueden ser muy reactivos y son capaces de alterar la gran velocidad de componentes celulares como líquidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entre las ROS, que son viables radicales libres, cabe destacar el O2, OH, el radical peroxilo, ROS2, y el radical hidroxiperoxilo, HO2. Existen diversos procesos enzimáticos y no enzimáticos que pueden generar ROS en las células de los mamíferos. No obstante, las principales fuentes de estas especies reactivas son unas cuantas reacciones o procesos esenciales. Dos puntos. La NADPH oxidasa cataliza la reducción de un único electrón del O2 para formar superóxido, O2. De acuerdo con la siguiente ecuación, 2O2 más NADPH, entonces 2O2 más NADPH más 2H. La NADPH oxidasa es un complejo enzimático que se ensambla y activa cuando los fagocitos se activan por la presencia de microorganismos o de productos bacterianos, por ejemplo LPS, o de diversos mediadores proinflamatorios como el leucotrieno B4, el factor activador de activación plaquetaria, TNF o interleucina 8. En las células de reposo, los componentes de la NADPH oxidasa se localizan en el citosol y en las membranas de diversos organelos intracelulares. Cuando la célula se activa, los componentes se ensamblan en una vesícula unida a la membrana que se fusiona a continuación con la membrana plasmática y se libera O2 al exterior, hacia el medio extracelular, y al interior hacia la vesícula fagocítica. La reacción catalizada por NADPH oxidasa constituye un paso crítico para la formación de ROS en las células fagocíticas, como los macrófagos y los PMN. No obstante, la NADPH oxidasa está presente también en otros tipos celulares, como las células musculares lisas y las células endoteliales de los vasos sanguíneos. La superóxido dismutasa SOD cataliza la conversión, dismutación, de 2 moles de O2 para formar un mol de O2. O sea, el primero era anión O2, y el segundo es oxígeno molecular, sin negativo. Entonces decíamos que de anión a oxígeno molecular, y otro de H2O2, que es peróxido de hidrógeno. En las células existen dos formas de SOD. La SOD de cobre zinc, QZN-SOD, es una enzima constitutiva que se localiza en el citoplasma, mientras que la SOD de manganeso, Mn-SOD, es una enzima inducible presente en las mitocondrias. El estrés oxidativo y diversas citocinas proinflamatorias inducen una mayor expresión de Mn-SOD. Otra, en presencia de hierro ionizado libre o de cobre en un estado de oxidación muy bajo, es decir, hierro o cobre, respectivamente. El peróxido de hidrógeno reacciona de manera no enzimática formando radical hidroxilo, OH, OH- más hierro, 3+. A continuación puede regenerarse el estado de menor oxidación del cation metálico de transición por la acción de diferentes sustancias reductoras en el medio celular, por ejemplo, el ácido ascórbico, y repetirse el ciclo. Este ciclo constituye lo que se conoce como reacción de Fenton. Otro, la miroperoxidasa MPO es una enzima presente en los fagocitos que cataliza la oxidación de los iones haluro, cloruro, bromuro y yoduro por el H2O2, que es peróxido de hidrógeno, para formar los ácidos hipohaloso correspondientes, cloruro H, BROH y OH. MPO
la peroxidasa es una enzima coloreada por la inclusión de un grupo M y es la responsable del tono verdoso que a veces se aprecia en los exudados purulentos. La xantina oxidasa XO cataliza la oxidación de la xantina o hipoxantina por el oxígeno molecular para formar ácido úrico y O2 negativo es anión radical superóxido. 2. Xantina más ácido O más 2OH, entonces ácido úrico más 2O2 más 2H. La xantina deshidrogenasa, la xantina deshidrogenasa XDH, es una enzima relacionada con la XO que utiliza como cofactor el dinucleótido de nicotinamida adenina reducida, NADH, y convierte la xantina o la hipoxantina en ácido úrico sin dar lugar a formas de oxígeno molecular parcialmente reducidas. Durante los episodios de isquemia tisular, la XDH se convierte por una reacción proteolítica en XO y el trifosfato de adenosina se degrada a xantina e hipoxantina. Durante la reperfusión se dispone nuevamente de O2 y la XO actúa sobre los sustratos acumulados, xantina e hipoxantina, con lo que aumenta espectacularmente la síntesis de ROS. Aunque las diferentes isoformas de NOS catalizan habitualmente la formación de NO y L-citrulina a partir de L-arginina, estas enzimas pueden generar O2 en anión cuando la disponibilidad de la arginina es limitada. Las ROS pueden sintetizarse también como un subproducto del metabolismo normal del oxígeno en las mitocondrias y desempeñan funciones importantes en la señalización celular. Para contrarrestar la actividad de las ROS, las células están dotadas de una serie de sistemas antioxidantes como la SOD, la catalasa, la glutación peroxidasa, el ácido ascórbico, vitamina C, y el alfa-tocoferol, vitamina E, y la tioredoxina. En condiciones normales, el medio reductor del interior celular impide que las ROS induzcan daños en las células. Sin embargo, en periodos de estrés, la síntesis de ROS puede aumentar espectacularmente y desbordar las defensas antioxidación normales, dando lugar de ese modo a lo que se conoce como estrés oxidativo y causando daños en células y tejidos por este mecanismo. La sepsis se acompaña de estrés oxidativo. La disminución de las concentraciones plasmáticas de ascorbato permite predecir la aparición de una disfunción multiorgánica en los pacientes sépticos, y algunos datos indican que la incidencia de insuficiencia orgánica disminuye cuando se administran antioxidantes a los pacientes quirúrgicos en estado crítico. Aquí termina